Realizamos el 6 de septiembre, fue la fase municipal de Juegos Intercolegiados Supérate 2021 en las categorías prejuvenil y juvenil, en las disciplinas deportivas de voleibol, baloncesto, fútbol de salón, fútbol sala, fútbol y atletismo. Los Juegos Supérate Intercolegiados son un programa del Ministerio de Educación y de Deporte, regido por el Ente Departamental Indeportes Antioquia, del cual todos los municipios e instituciones educativas de la región participan. En la fase municipal, en Urrao, hicieron presencia aproximadamente 190 deportistas inscritos en la plataforma Supérate. Hay alrededor de 384. De ahí salieron los clasificados que van al zonalito, pues, de la cuenca del Penderisco. En el primer partido contra la Normal ganamos 14-0 y el segundo partido contra la Caldasia quedamos 5-2. Que se vienen, ¿no?, a entrenar más y ya vamos a viajar el domingo para Betulia, para los juegos. Buena, porque ganamos y empatamos, ganas de jugar más, dar lo mejor. Los resultados me parecieron bien, nos divertimos mucho jugando contra los otros equipos, ganamos, por eso me siento contenta en el día de hoy. Todas estas manifestaciones deportivas y recreativas que se dan dentro del plano estudiantil representan una proyección de futuro, de manera especial para aquellos estudiantes de las zonas rurales que tienen la oportunidad de participar. Se sigue realizando porque es el sueño de nosotros llegar, cuando seamos grandes, ser unos jugadores profesionales. Sí, es primera vez que jugamos en la sintética. Muchos compañeros ya habían jugado, pero a mí me tocó por primera vez. Fue chévere porque se sintió la emoción, todo. Es importante sobre todo tener en cuenta a la gente del campo, que ha sido abandonada hace tanto tiempo. Y en esa parte deportiva hay muchos talentos que, si se saben buscar, podemos encontrar gente que juega muy bien en estas zonas y que por la lejanía tienen pocas oportunidades. Entonces, estos eventos hacen que estos muchachos se alegren más y de alguna forma quieran salir adelante en una de las disciplinas deportivas. El objetivo es claro, que todos estos jóvenes vean en el deporte una alternativa de vida, mientras invierten productivamente su tiempo libre en este tipo de actividades extracurriculares que les permiten potenciar su desarrollo deportivo.